Hola, hola, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. He querido traerles al canal algo distinto. El demo de Resident Evil 7 o Resident Evil 7 o Huésped Maldito 7 en español si quiere. Este es el teaser demo, así que vamos a ver qué tal. Dicen que está buenazo, yo quiero traérselos a ustedes. La verdad es que yo juego a PES, a veces FIFA y a veces Call of Duty, pero bueno, estoy aquí. A veces, sí me llama la atención, ¿no? A veces sí me llama la atención. Digo a veces porque Resident Evil 6 no me gustó. A ver, uy, ¿qué es esto? Así comienza el demo, ¿en serio? Ok. Bueno, les estaba comentando que Resident Evil 6 no me llama la atención. No me llamó la atención, más claro. Resident Evil 5, como que sí. ¿Y esto? ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Está amarrado el tipo. Mierda. Estuve leyendo por Twitter, por redes sociales, que este teaser demo no tiene nada que ver con el juego final. O sea, no es que no vaya a ser así el juego. Sí va a ser con las gráficas, con la ambientación y todo lo demás, pero no va a ser parte del juego final todo. Esta cinemática, digámoslo así, y esta parte del juego en esta casa, me imagino yo, ¿no? Para que lo sepan nada más. What the fuck? ¿Qué pasó? Se escuchó algo, ¿no? Este juego todavía está en desarrollo, por lo que puede funcionar. No leí correctamente, no leí. Mira, Havok, la tecnología que usa PES también, ¿ah? La tecnología que usa Pro Evolution Soccer, la tecnología de la ropa. La tecnología de la ropa que usa Pro Evolution Soccer es la misma que usa acá Resident Evil. A ver qué tal, si es verdad, a ver, si no existen datos guardados, debes crear, sí. Textos en español, voces no se puede poner en español, lo siento, subtítulos sí. A mí me gusta ajustarlo casi por ahí. Por ahí vamos a ponerlo. Casi al 70% siempre es bueno ajustar el brillo. 60, 70% por ahí. Es muy bueno ajustarlo a ese nivel. Pulsa cualquier botón. He pulsado cualquier botón, ¿eh? A ver qué mierda. Resident Evil 7 teaser. La hora del comienzo. Ya, interesante. Sal de la casa. Puta madre, mira. A ver, estos gráficos tienen una pinta de ser también de PlayStation 3, ¿ah? Sin mentirles. De Resident Evil 6 parecen estos gráficos. Uy, mira, esa foto es súper real. Mira, esta textura ya sí me va gustando, la de la foto, por ejemplo. Wow. Candelabros. Y es en primera persona, mira, es en primera persona el juego. La putísima manga, la putísima madre. A ver. Hay que interactuar. Ah, ok. Son ese tipo de juegos en los que hay que interactuar con cada cosa. A ver, aquí hay algo. Voy a estrellarlos contra las piedras. ¿Se puede rotar? Sí, mira tú. Puta mierda. A ver, aquí se puede hacer algo. ¡Puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quédate ahí! ¡Qué miedo, hijo de puta! A ver... A ver, aquí leemos algo. Segundo piso, me imagino. Second floor, por la F. Escaleras. Falta un fusible. ¡Wow! A ver, de momento sí me está gustando. Pero no tanto las gráficas. Pienso que pueden explotarlo más todavía. A ver, aquí. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué miedo! ¡Oh, por Dios! A ver. ¡Puta madre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ah, se le la mano al fin! No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Bueno, ¿qué hay por aquí? ¿Qué es esto? ¿Un cuadro negro? ¿Y acá? ¡Puta madre! ¡Muñeco vudú! Cuidado, ¿eh? Cuidado.
La ambientación está buenísima. Lo que yo tengo miedo, y no sé los zombies aquí cómo vayan a hacer, porque no me gustan los zombies que prácticamente piensan, ¿no? Tengan armas para disparar, tengan armas para cuchillarte, ¿ves? Dedo falso. A ver, triángulo. Ah, oye, mira, el inventario está más. Está un poco mejorado, ¿ah? ¿Eh? Está más bonito. Dedo falso, parte de la mano de un maniquí hecha de plástico. ¿Y para qué mierda me sirve esto? Mira, mira, se ve bien, ¿ah? Luce, me parece que es de día, ¿no? Por afuera parece que es de día. Mierda, ¿qué es esa lucecita roja? Vamos a investigar primero por abajo. No hay nada, no hay nada. Ja. Bueno, de momento no sé la tecnología Havok. ¿En qué momento va a aparecer? ¿Eh? ¿Aquí se puede hacer algo? No. No. Aquí sí. A ver. Uf. ¿Qué mierda es eso? A ver, aquí también hay algo. What the fuck? Pájaro cocido, pero lo han puesto en el microondas vivo el pobre pájaro. ¿Qué mierda es esta? Wow. Qué asco. Ah, mira, mira, interesante. Mira, bonita la sombra del personaje producida por el efecto de esa ventana. Mira ya, muy bonita. Qué mierda. Qué asco. Qué asco, qué asco. Bueno, me ha vibrado el mando por si acaso, ¿eh? Me ha vibrado el mando. Uy, esos sonidos de fondo, madre mía, madre mía. Tiene muy buena ambientación esto. Cuidado. Uf. Está cerrado con una cadena, puta madre. Bueno, me imagino que hay que buscar algo para abrir eso, ¿no? Porque con el dedo este no podemos abrirlo. Uy, que eso no. Cuidado. Puta madre. What the fuck? Allá arriba parece que. Bueno. Hay algo más, ¿no? ¡Puta madre! Mira qué mierda, ¿se puede patear? Sí. ¿De dónde caíste? Pero a ver, eso sí me parece irreal, ¿ah? ¿Eh? ¿De dónde mierda cayó? A ver, o sea, yo cojo eso y me asustó de esa manera. No, pues. ¿Qué mierda son estas vacas, toros que están aquí destrozados? Necesito una llave para salir. Bueno, me imagino que con esto que acabamos de coger podemos abrir esto de acá. Claro que sí. Bueno, como les comentaba, mi miedo principal es eso. Bueno, hemos encontrado una cinta. Me imagino que es para lo que estaba encima del televisor, ¿no? Ay, por cierto, tenemos que revisar arriba. Voy para arriba. Me da algo de miedo, ¿ah? ¿Eh? Me da algo de miedo. Ok, tenemos maniquíes. Ay, la puta madre. ¿Y esto qué es? ¿Y para qué sirve? A ver qué tenemos por acá. Por acá no hay nada, no. Fuck. Bajamos inmediato. Bajamos, bajamos. Puta madre. What? Tengo un miedito en el cuerpo que no se imagina, ¿eh? ¿Aquí no puedo meter el dedo? O sea, no. A ver, vamos a poner la cinta.
Ah, ok. Ah, mira tú. Déjame ver. Bueno, vamos a usar. A ver con qué nos salen, ¿ah? Esto vimos al principio del gameplay, de la demo. Okay. ¡Ay, cha tu madre! How did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, A ver, aquí ya podemos ver la ropa. Quiero ver la tecnología Havok. Tecnología Havok. Pues sí, muy parecida a la textura actual de P2016 y la ropa de Konami de Pro Evolution, la verdad. New plan. We do a walk through the inside first. What? Then we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Como digo y repito, las gráficas no me están impresionando. No me están impresionando casi que para nada. ¿Y dónde mierda estamos, por cierto? Hay un columpio que da miedito, ¿eh? Are we rolling? Esta no es la casa. Mira, mira. Parece que es la casa en la que estuvimos antes, ¿ah? ¿Eh? Parece, parece. Get out of the way. Puta, cuidado. ¿Ves, hijo de su puta madre? After you. Bueno, mira, el cabello, no me gusta los gráficos del cabello. O sea, no sé, les hace falta trabajar más en el juego, para a mi parecer. Ah, tiene gráficas de PS3 el cabello. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, esta es la casa. Esta es la casa. Por aquí vinimos, ¿no? Este es el pasillo y todo, ¿no? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. Una familia desaparecida. Bueno, bueno, bueno. How long do you say this place has been abandoned? Se cerró la puerta. 3 años. Get a shot of this. Let's make a great cutaway. A ver, a ver, ¿dónde quieres que grabe? Bueno, no me siento tan solo, ¿ah? Porque tenemos tres. Bueno, aquí no hay cucarachas. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. ¿Qué mierda aplastaste? Oh, oye, el otro. Glad I had my shots. ¿Se fue el otro? This will make a great backdrop. ¿Todavía sigue el cuervo aquí? Bueno, esto se supone que esto. Me imagino que pasó antes, ¿no? Porque está grabado. Andre. ¿A qué? ¿Se perdió ese muchacho? ¡Andre! ¿Tiene el lado? No, hijo, no lo he visto. ¿Dónde está? ¡Un-fucking-believable! ¡Es la última vez que hablé con ese tipo! Quiero decir, los productores, vienen y van, pero un buen cameraman como tú, Clancy, tú te quedas conmigo. Ok, me pego a ti. Sin duda alguna me pego a ti. A ver, los muñecos vudú aquí no están. ¡Uy! No les miento, chicos, que tengo una sensación en la piel, así se me pone la piel de gallina. What the fuck, qué mierda sonó ahí. What? Sí, claro que lo oí, hijo de tu puta madre. Mira, mira, no me gusta la ropa, mira, no se mueve mucho, o sea, es un asco, es un asco. Ojalá lo retoquen para el juego final. El cabello, mira, feo, 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 muy feo. O sea, no parece, no sé, las texturas, no sé. No sé. Esa tecnología Havok de la ropa tiene que mejorar, ¿ah? ¿Eh? A ver, ¿los fusibles aquí está? No, no está. Yo me pregunto, ¿para qué mierda sirve? Aquí no está el VHS, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué pasa, amigo? Cuidado, cuidado, me sorprende por acá alguien. ¿Qué pasa? ¿Hay algo allá abajo? Puta madre, ¿qué? ¡Wow! Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Por favor. La mejor decisión que has tomado en tu vida. R3 agacharse. Mira, mira, mira qué pantalones tan feos. R3 levantarse.
Perfecto. Mira, pero qué me la ropa, Dios mío, está un poquito. Hay una escalera para abajo. Uf, está, brother. Qué miedo, ¿ah? Baja. You Y te sigo first. yo. Ah, yo primero. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Aquí de cerca se ven muy buenas esas gráficas, ¿ah? Uy, qué miedo, por Dios. Tío, bien mandado abajo, ¿ah? No quiero ver para atrás. Se los juro que no quiero ver para atrás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Echa tu madre! ¿Quién es ese? Es nuestro compañero, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Puta madre! ¿Qué es eso? ¡What the fuck! ¡Ay, qué imagen! ¡Ah, qué imagen! ¡Y viene alguien ahí! ¡Qué mierda! Y nos hizo sufrir, nos hizo sufrir, nos hizo sufrir. Nos ha hecho sufrir. ¡Ay! ¡Qué mierda, en serio! ¡Qué miedo! ¡What the fuck! Esa nota no estaba. Voy a estrellarte contra las piedras y con sangre. Ah, ya no dice them, ahora es you. Mira, ya no dice ellos, sino tú. Cuidado, cuidado por atrás. A ver, entonces tendríamos que ir aquí. Claro. Oh, por Dios, no me digas que tengo que bajar. No me digas que tengo que bajar. A ver, otra cosa que no me gusta es que, como es en primera persona, no se ve. ¿Qué mierda? Ya veo la puerta trasera. Me largo aquí, me largo. Ya bueno, como les estaba diciendo, no hay mucha interacción, ¿no? O sea, sale la mano muy pocas veces. Empuja la puerta. ¡Uy, echa tu madre! ¿Sí vieron eso? Déjate de mierdas. ¡Uy! Ay, ay, ay. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Hay un revuelo por allá. No saben cómo tengo la piel, chicos, de verdad, se lo juro. ¿Qué pasó aquí? A ver, vámonos, vámonos. ¡Echa tu madre! ¡Qué hijo de puta! Me imagino que estas llaves son. Vámonos, 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 vámonos. Ya salimos, ya salimos, ya salimos. Vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí, por favor, que no, por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, vámonos. Vámonos. ¿Qué? ¿Una risita? ¡Concha tu madre! ¡Wow! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un zombie o algo que está poseído por algo me acabó de pegar un puñete. Entonces tiene inteligencia propia. ¿Qué pasó aquí? A continuar la historia. ¿Qué mierda? ¿Hay alguien atrás? ¡Hay alguien atrás tuyo! ¡Concha tu madre! Lo acuchillo, ya no me gusta. Ya no me gustó. Si esto hacen los zombies, ya no me gustó. Para nada. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué imagen tan fea? ¿Qué imagen tan fea? Bueno, debo admitir que me ha puesto los pelos de punta. Literalmente. Este gameplay. La familia te espera a principios de 2017. Programa para embajadores Resident Evil. Resident Evil 7 hashtag. Bueno, sensaciones sobre este gameplay. Zombies malos, porque tienen inteligencia propia. A mí no me gusta eso de ahí, la verdad. Me gustan esos zombies que son más aterradores cuando caminan lentos y son difíciles de matar porque hay que pegarle en la cabeza, sí o sí. Y bueno, las gráficas tampoco es que me encantaron, ¿no? O sea, ojalá lo refinen, como se diga la palabra esta, de refinar texturas. Bueno, se puede jugar de nuevo, supuestamente, ¿no? Se puede jugar de nuevo. Pero no lo vamos a hacer. Ay, ay, ay. Tengo la piel de gallina, se lo juro. Bien, pues, aquí me despido. No olvides darle like al vídeo. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro vídeo. Por cierto, déjame abajo en la caja de comentarios qué piensas respecto a este Resident Evil 7. ¿Qué piensas? Saludos.